this, with this kind of power density, this is an amazing day. I see graphene nano as a booster rocket for this Earthshot. We'll spend more on energy than everything else combined over the next 25 years. That's tech, that's medical, that's education, that's government, that's ag, that's everything. Never, we're not even close to what we'll spend on energy. You Picard, to sum it up, we need his help. That's right. Yeah? Yep. I mean, to get us out of this, the same energy that blocked the problems that we have today in the world, have to take us out. We're heading to 10 billion people. How are we going to solve for that? At a billion people, the Earth was in balance. It was able to reclaim its waste, energize and feed. Today, it's not possible. We keep growing and growing. We've overextended the carrying capacity of this planet. It's going to take an extraordinary leap into resource efficiencies that we've not even seen before. And you look at the very nature of the nanostructure of what's behind us, it's so much more than a battery. It's a group of people that have developed around something that is opening the door for thousands of other companies, thousands of broad thinkers and innovators and people who aren't afraid to fail. Failing in this way to save the world or do that much good is so great. It's the way you want to look back on life. We're not going to take any of this stuff with us. We're going to take the memories of our kids looking at us and commending us for leaving things better than we found them. And we have lost that. And this shows that you can do well by doing good. That's what graphene nano is, a monumental breakthrough in technology, but to change the lives of those who are invested, those who work, those who get the benefit of this technology, we all win. We all win when things are this efficient. That's the key. In Emission Zero, we are with you. In zero emissions, we're 100% with you. And we believe, and we assure you, we share this thought as well, that we have a challenge, the eradication of poverty. No, today, you said that we are experiencing something that is going to change, really, the course of history in our planet. Yeah. Do you really believe this? I do. I think that the disproportion of wealth, and we're at our worst and not our best at any given time. I traveled the world for 2 years to see where we're at our worst, but I actually discovered where we're at our best. And yeah, there are places where it's criminal to see how women and children are starving just for basic subsidy and food and surviving. And on the other end, you see my country, which in many ways has got so many things going right, but we're a monument globally of what not to do. See, this planet has to be in balance. We have to take care of those who need taking care of. We have to produce balance in the planet for us to see our future generations look back and say, you had a chance to turn things. Now is the time. So it's our time. Without companies, without breakthroughs, without transforming, if the planet is trending towards disruption, now's the time to take the lead. Wake up tomorrow. Realize that in Spain and in everywhere where I am, where you are, we are all leaders in this space, and we got to act. I drive electric every day for 5 years, but some days are difficult when you see that you are almost the only one. No, and every time I sit on an airplane, I mean, we live in a challenge. There's no way to exist in the perfect storm here. We have to be less bad almost every time we get on a plane. We're less bad when we move ourselves into an office building. But I see things changing. I see technology too, not just heading towards the built world, but to the human nature. I see buildings being built and designed around the people that will go into these buildings. Where the number three cost in a company's balance sheet is healthcare. Watch the world of architecture and engineering start to develop a safety cage around the human condition. When we start to see people succeed because they're protecting the average person, that's when the economy will become balanced and global. That's when we really accelerate. That's when we unlock that condition of where your heart and your head lined up. Until now, I said it on stage, 30 years, I was never accepted. I was always an alternate, and I heard no from Dr. No. And worse, I heard no from Dr. I don't know. And now,
I don't run into those people anymore. Now it's like, what can we do? What's possible? It's a dream come true for me to be here today. It's a dream come true to see us getting traction on what has to be the most important two decades forward for this planet. And for us, a privilege to have you. Me too. Well, I'm not going to be a stranger to Spain. Absolutely. Tenemos un hogar privilegiado en el universo en el que vivimos desde hace miles de años. Un hogar con recursos limitados que estamos destruyendo por culpa de la contaminación. Día tras día, las emisiones contaminantes aumentan, afectando nuestro ecosistema y haciendo cada vez más difícil la existencia humana. Nuestras ciudades se convierten en vertederos debido al consumo desmedido de combustibles fósiles. Grandes ciudades de distintos puntos del planeta han tenido que tomar medidas especiales para reducir los gases contaminantes. Cada año, millones de personas padecen enfermedades debido a los altos niveles de polución y es responsable al menos de 13 millones de muertes al año. A pesar de los esfuerzos, todavía hay muchos desafíos por resolver. Para ello, son necesarios cambios fundamentales en los sistemas de producción y consumo, así como políticas más restrictivas en sectores como el del transporte o la energía. La solución viene de la mano de energías respetuosas con el medio ambiente. Necesitamos que nuestras acciones e inversiones de hoy sean ambiciosas y coherentes, porque son las que determinarán nuestras vidas del mañana. Grafenano y Gravat Energy llevan 5 años trabajando por un mañana mejor. Y para ello desarrollan tecnologías basadas en el grafeno, el material del futuro que ya es una realidad. El grafeno es un nanomaterial de carbono, bidimensional, con el grosor de un átomo y, aún así, el más fuerte jamás registrado. El grafeno es un material nanotecnológico de carbono que cumple y tiene unas propiedades que son excepcionales. Es el material más resistente que existe, por encima del diamante. Es elástico, ligero, flexible, transparente y uno de los mayores conductores térmicos y eléctricos que existen. El grafeno consigue modificar y mejorar las propiedades de los materiales en los que se aplica. Grafenano ha conseguido industrializar la producción de grafeno, minimizando los costes de fabricación y, al mismo tiempo, ayudando a reducir drásticamente el impacto al medio ambiente. El grafeno es uno de los materiales más ecológicos que existe. Va a ayudar muchísimo, a la reducción de CO2. Hoy presentamos la batería de polímero de grafeno, desarrollada por científicos de la Universidad de Córdoba y el equipo de ingenieros de Grafenano y Gravat Energy. Esta nueva tecnología revoluciona el mundo de la energía, ya que permite crear baterías con mayor densidad energética, menores tiempos de carga, más ligeras y sin efecto memoria. Esta tecnología de baterías, desde un principio, ha demostrado una densidad energética superior en un rango de 4 veces a las de ion de litio. Se le ha realizado ensayos en entidades certificadoras independientes, son TÜV y DEKRA, las más restrictivas a nivel de Europa. Gravat fabrica celdas de polímero de grafeno que se adaptan a diferentes tipos de baterías en función de su uso y aplicación. Esta tecnología es crítica para sectores como el del transporte, como el sector de la automoción, aeronáutica, drones, bicis y motos, baterías para casa. Las nuevas baterías pueden multiplicar incluso por 4 su capacidad. Cuando tú tienes un teléfono móvil y te dura 8 horas en uso, pues aquí puedes pensar que te va a durar 3 veces, 4 veces más que la duración actual. Gracias a la autonomía de estas baterías, los vehículos eléctricos podrán afrontar distancias que hasta ahora solo estaban al alcance de los motores de combustión. Esta tecnología en el sector aeroespacial tiene vital importancia debido a que almacena por cada kilo de peso 4 veces más capacidad energética. La batería de hogar es muy ligera y manejable, fácil de instalar, con electrónica sencilla y compatible con la mayoría de los sistemas actuales. Esta tecnología, directamente por costes, por densidad energética, por velocidad de carga, permitirá el acceso a la energía a sectores de la población a los que estaba privado actualmente. Con 24 kilovatios por hora de capacidad, la batería de hogar desarrollada por Gravat casi triplica la más avanzada del mercado,
con una tercera parte de peso y una cuarta parte de volumen. Las casas van a ser totalmente autónomas, con sus placas fotovoltaicas, con células hechas con grafeno. Vas a tener la batería de grafeno para esa casa para poder consumir menos energía. Gravat cuenta con el respaldo del grupo multinacional Chint, con el que se ha llegado a un acuerdo estratégico de colaboración con el fin de invertir en la creación de fábricas en España y China para la producción de celdas de polímero de grafeno. El grupo Chint, presente en más de 100 países, es una de las empresas más importantes a nivel mundial en equipos de automatización, generación eléctrica y placas solares, entre otros. Su experiencia, unida a la tecnología de Grafenano y Gravat, hacen realidad la primera planta de fabricación de celdas de polímero de grafeno en Yecla. La producción estimada de Gravat en la factoría de Yecla va a ser progresiva. Vamos a empezar con 20 líneas de producción. La previsión actual, pues, son 80 millones de celdas anuales. Gravat ya ha establecido acuerdos con importantes empresas para llevar al mercado su nueva tecnología. Nosotros pensamos y tenemos una frase que es: disfrutamos el presente mientras creamos el futuro. Aspiramos a mejorar la vida de la gente, y la vida de la gente se empieza mejorando la vida de los que tienes cerca. Las propiedades del grafeno y sus infinitas aplicaciones traerán consigo la tercera revolución industrial. El grafeno es el material del presente que ha venido a mejorar nuestro futuro. Esto no ha hecho más que empezar.